con el compromiso de tratar un tema que es muy importante, la depresión. Ya lo habíamos anunciado por internet y el compromiso es grande porque son muchos que nos piden relacionados a este tema. Seguramente en la forma como vamos a enfocar nosotros el tema de la depresión, un poco distinto como lo enfocaría un psiquiatra o lo que sea, poco o similar, pero en la forma mucho más anterior. Diremos una sabiduría sobre lo que es la depresión, lo que en cómo lo encara la psiquiatría moderna actualmente. Ya hace 4.000 años atrás, un gran maestro que se llamaba Tao Te largó un tratado sobre la tristeza y también sobre los dolores de cabeza. Dos temas que siempre son clásicos en el hombre: la depresión, por distintas causas, distintos motivos, puede venir a en cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier sociedad. Depende de los factores que lo pueden llevar, depende del medio y depende también de distintas situaciones que le pueden llevar en el orden familiar o social o profesional o de trabajo, pero afecta. Quédese que el hombre hace 4.000 años atrás ya sufría de depresiones y también se sentía también deprimido, que son dos cosas distintas. Estar deprimido y la depresión es otra. Uno puede estar deprimido por una falta de un familiar, deprimido porque se sintió abandonado por alguien, o deprimido porque las cosas no salen. La depresión ya es una consecuencia distinta, ya es, diremos, una patología, ya es una enfermedad, y también que puede llevar a la parte, diremos, psicosomática y somatizar situaciones. No solamente la depresión se aísla con esa palabra, no. Hay muchas enfermedades que pueden venir de la depresión. Y entre ellas, enfermedades que son, diremos, incurables. ¿Hasta qué punto les puedo hablar? Yo mismo, en la experiencia que tengo con gente, tantas consultas, me encontré con mujeres que tienen diremos, un problema de mama, un neoplasma de mama, y siempre encontré que antes del neoplasma, antes que viniera el cáncer, antes que venía ese gran problema, ya hubo un problema emocional muy importante, especialmente afectivo. Las mujeres que me han tocado a mí con este problema, siempre busqué el análisis, busqué el origen de las cosas y siempre encontré una situación negativa en la parte pediátrica. También cuando se trata del útero, en la misma forma como en la mama, o los ovarios, etc. Todo lo que es, diremos, la parte genital, en la mujer se ve así. Y en el hombre, los problemas en la próstata. En la próstata del hombre también le aparece el problema de neoplasma, le aparece el problema de cáncer, por distintas razones también, muchas veces también el problema emocional. En el hombre, igual que la mujer, es el plano hormonal, está en la próstata.
se comprende que así como se extirpa y se saca una mama o se saca un útero, se saca también la próstata. El hombre vive sin el útero, la mujer vive sin el útero y el hombre vive sin la próstata. Aunque hay diferencias, los antiguos decían que hay diferencias en el carácter y en la conducta al faltarle eso, ya que ellos operaban ya esto, ya tenían una línea de operar el cáncer en la mujer del útero. Quiere decir que ya lo conocía. Poco, había poco, pero existía. Se comprende que ahora es, no solamente es una causa solamente afectiva la que viene por el problema de la mujer en su plano hormonal, sino muchas cosas más. Muchas cosas más. Su familia, su constitución, cómo está hecha, la forma como vive la mujer actual, en su rivalidad con el hombre, en el trabajo y en todo, compitiendo con el hombre, en sus derechos, también todo eso lleva a la mujer a un estado de desequilibrio hormonal. Especialmente también en el plano también tenemos del TSH, donde se ha visto siempre la tiroides afectada por la parte emocional. Todo eso es interesante de ver cómo la mujer, más que el hombre, puede sufrir por un estado emocional. Cuando yo estudiaba en la facultad hace muchísimos, muchísimos años, un maestro de medicina patológica, un médico, un gran profesor, explicó un caso de cómo verdaderamente el problema del bocio, un problema de hiper o hipo, diremos, de tiroidismo. Y habló de un caso que existió en Londres, existió en Inglaterra, donde una chica sentada en una silla de ruedas, se le aflojó el freno a la silla de ruedas y en la bajada, unos 80, 90 metros que fue en bajada solo la silla, ella entró en bocio. En esos minutos, menos de unos minutos, ¿cuánto puede haber durado ese trayecto, esa desesperación que no pudo parar, digamos, ese estrés que vivió ella, que no pudo parar la silla de ruedas? Apareció un bocio. Y eso lo demostraron en el sentido como clínico para demostrar hasta qué punto el estado emocional influye en la tiroides. Entonces quiere decir que hay ciertas glándulas que son muy afectadas por la parte emocional. También cuando la mujer se siente abandonada puede empezar a sufrir también de la tiroides. Tanto hipo como hipertiroidismo, cuando hay un problema emocional, puede aparecer. Pero siempre es su plano hormonal, porque la tiroides pertenece al cuadro hormonal de la mujer. Creo que esto, como se demuestra esto científicamente, y no necesitamos que Tao Tep nos diga eso, sino que hoy en día el hombre volvió a su pasado y aprender de la historia, porque no creo que los grandes profesores se iluminaron por sí mismos todo, sino que para mí siempre recuerdan algo. Se dirá que todo lo que recuerdan es que ya existió y no hay nada nuevo bajo el sol. Ein Hadash Tahat HaShemesh, esto es el gran proverbio maravilloso que existió antiguamente. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo, todo ya existió. Seguramente no existieron colachatas, pero existieron unos camellos bastante veloces y caballos veloces. El hombre hubo diligencias, hubo carros, la forma, el hombre tuvo medio de transporte rápido. Posiblemente no tan rápido como ahora, no habría aviones, pero el hombre soñó con volar, soñó con volar. Dentro de sus sueños no fue ninguna sorpresa el volar por los aires. Muchos sueños en la parte onírica, nosotros vemos como
Hay casos, hay muchos casos, que en siglo XVIII, siglo XVII, que hombres o mujeres tenían sueños que volaban. Quiere decir que estaba ya en la mente humana, ya estaba en la que, ya estaba en dentro de nosotros, dentro de nuestros arquetipos, como dice Jung, ya estaba dentro de nosotros el volar, el volar. Y entonces ya no les digo de otros medios de transporte, porque si ya hablamos de volar, era algo que el hombre ya lo sentía y ya volaba en sus sueños. Lo que lo llevó a la realidad es una cosa distinta. Pero la realidad y los sueños, hay muy poca diferencia entre ellos, muy poca diferencia. Interpretar sueños, en la parte onírica, vemos tan claramente como si estuviéramos en el presente, cuando estamos con el paciente que nos cuenta y cuando nosotros nos cuenta un sueño y nosotros lo interpretamos. Cómo va al su presente y a su realidad actual, la que él vive. Únicamente hay que conocer los símbolos, hay que saber interpretar la simbología que es los sueños, porque los sueños se transmiten a través de símbolos, todos símbolos, así como si fuera la Kabbalah, como si fuera el Kabash, símbolos. Y los símbolos son nuestra parte de nuestra cultura que existió dentro de nosotros, dentro de nuestro inconsciente, o dentro, vaya a saber, de cuántos miles de años. ¿No crees que el hombre empezó a soñar ahora? Hace miles de años que sueña. Hay sueños repetitivos y etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de la depresión. ¿Cómo piensa un depresivo? ¿Cómo piensa una persona que está en depresión? Por lógica es negativo. El instinto de muerte, como dice Freud, lo está empujando. Porque el instinto de muerte se manifiesta como depresión también. Existe un instinto de vida, como le dice Freud, y existe un instinto de muerte. Instinto de muerte es como uno no quiere vivir, está cansado de vivir y ve que todo no sale y ve que todo no funciona y no tiene ninguna fe en nada, ni en Dios, ni en el amor, ni en nada. Dentro de la depresión, ya el amor se deshace en pedazos. El amor, porque no hay más fe, no hay más fe en la pareja. Él duda de todo y hasta piensa pensar que la mujer es infiel, que la mujer se le va con otro, etcétera, etcétera. Empieza a dudar de todo, porque duda de sí mismo y duda de la pareja. Cuando vemos que la pareja empieza a andar mal, preguntamos tantas veces, ¿por qué empieza a andar mal? Y si son destinos, ¿por qué andan mal? Si son destinos, ¿por qué tienen que andar mal cuando el destino de otra vida, ya estuvieron juntos en otra vida? Porque en esta vida tienen problemas de convivir. Se comprende que vienen de distintos medios, distintos planos culturales, o distintos medios económicos, distintos formas de vivir, no le discuto, todo puede ser distinto, pero el amor empareja todo. El amor es algo tan maravilloso y tan fuerte que puede emparejar cualquier cosa. Un esclavo con una dueña de ella, o una esclava con su amo, y haber amor entre ellos. Puede haber un esclavo que puede, una esclava puede conquistar una reina, y una esclava puede conquistar un rey. No existe ya ni medios, ni alturas, ni formas de vivir, ni categorías, ni nada. Es fantástico lo que el amor puede hacer. He visto parejas tan desparejas y son parejas. He visto tan distantes en su plano cultural, tan distantes en su plano, diremos, de vida y económicos. Sin embargo, se emparejan, porque el amor los empareja. Por lo tanto, si nosotros miramos que existen dudas y la pareja empieza a decaer, empieza a entrar en conflictos y ya se habla de separaciones.
preguntamos cuál es la razón a veces de esta. Es porque anda mal la economía, anda mal, no se entiende. Si ellos no son nuevos, pueden estar viviendo hace 7, 8 años, no se conocen desde ahora. No es ahora la sorpresa que se conocen, porque ahora dice, él puede decir que ella es egoísta y ella puede decir que él, pero se casaron con el egoísmo, se casaron con ellos, estaban así. No cambiaron ellos, no fueron que no cambiaron todavía ellos. A ver si así ya sabes. Por eso yo les digo que no es, la sorpresa no es la sorpresa, es que uno entró en depresión, una de las partes, y también lleva a la otra parte también la depresión, porque la depresión es contagiosa, muy contagiosa. La depresión, ¿cuál puede ser la razón de la depresión? La razón puede ser afectiva. Puede ser un problema económico, puede ser una disolución de socios, una disolución con un negocio, una disolución con un hermano, algo que es fuerte, fuerte, fuerte y que le afecta muchísimo. Entonces, primero está deprimido, se deprime, pero después puede entrar en la fase patológica, ya depresión. Es interesante de ver que una situación con terceros puede afectar a una pareja. Muchísimo. O un hijo que tuvo un problema con el padre. O un hijo que tuvo un problema con un hermano. Todo, hermanos entre hermanos, cualquier cosa, puede traer un problema para la separación de la pareja. Después pueden decir que ella influyó, que la nuera influyó. Que la cuñada influyó, que hay brujería. Oye, tantas veces se justifica a través de la brujería. Yo creo en la brujería, yo creo que existe la brujería. Pero porque exista brujería, todo no es brujería. No todo es brujería. ¿Cómo piensa el depresivo con respecto a la mujer cuando entró en depresión? Primero, la libido empieza a caer muchísimo. No hay deseos sexuales. Y no solamente eso, puede fallar sexualmente. Puede entrar en totalmente impotencia. Y no es por brujería, sino por la depresión. Para la depresión es cuando uno se siente tan negativo. Yo no puedo, eso yo no lo puedo hacer. Y vas a trabajar, no sé si me va a salir, no sé si voy a funcionar. Y vas a buscar trabajo, no sé si me van a aceptar, no sé si voy a presentarme, porque siempre cuando me presento no me aceptan. Siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y cuando piensan en sexo, no sé si funciona bien, no sé si ella es feliz conmigo. Por lo tanto, la parte sexual también cae por la falta de fe y de confianza que tenemos en nosotros mismos. La depresión. Y la depresión trae también ideas obsesivas, como escapes, como escapes. La obsesión puede ser tomar una bebida alcohólica, de ser alcohólico, transformarse en alcohólico o ser drogadicto. La obsesión puede ser de ser ladrón, de robar. La obsesión puede ser también de engañar a la mujer, de ir con otras mujeres. La obsesión pues, es como una venganza lo que va a ser. La obsesión puede transformarse en negativo y puede transformarse con odio. Y la depresión puede transformarse también como un escape, una necesidad muy grande. También puede pensar que yo necesito una pollera más larga. Porque esa pollera corta me la veo mal. Se pone el espejo, se ve mal. Se pone el buzo, se ve mal. Se pone la blusa, se ve mal. Se saca, se va cambiando, se va cambiando, se va cambiando. Porque está mal ella, está depresiva. Y está desconforme con ella. Y todo lo que se pone, duda si le queda bien. Porque tiene dudas.
Por lo tanto, le viene la idea de que tiene que tener una pollera más larga o más corta para sentirse mejor. Entonces va la mujer, no la encuentra en tal tienda, no va a tal lado, va a tal lado. Sigue, sigue la búsqueda. Hasta que no encuentre esa pollera, no para. Esa obsesión es hija de la depresión. Y la depresión es hija de la ansiedad. La madre de todos es el problema de la ansiedad. Esta sociedad nuestra es ansiolítica. Todo es ansiedad, todo es ansiedad. Estamos en el tránsito y es cambio, semáforo enseguida, nos están tocando ya velocidad atrás. La ansiedad, el tiempo, el apuro, en la vida. No se puede esperar. El ansioso se transforma en hiperactivo, aunque nunca fue hiperactivo. Se transforma en hiperactivo y no y quiere hacer dos cosas a la vez, 10 cosas a la vez, porque no para, no para, no para. La ansiedad. Pero como no puede hacerlas todas, le viene la depresión. Por lógica, crea un conflicto y hace crisis de la ansiedad y entra también, por lógica, en depresión. La depresión también. Es también cuando nosotros empezamos a mirar con crítica a nuestra pareja, con crítica a nuestros hijos, con crítica a las personas que queremos. Entramos en crítica y entramos en depresión. ¿Cuál es el origen de la crítica? ¿Cuál es porque criticamos a un amigo, criticamos a un hermano, criticamos a nuestra esposa o criticamos a nuestro marido? ¿Por qué entramos en crítica? Por nuestras dudas, por esta inseguridad. ¿Y cuál es la ansiedad? La ansiedad. ¿Qué decir? La ansiedad también nos lleva también a distintos tipos de estrés. Algunos son muy peligrosos en la mujer, que puede venir, como hablamos, de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, depende cómo es vulnerable su plano, diremos, patológico en sentido hormonal. Y también puede venir otro problema distinto, o un nódulo en la tiroides, o un nódulo también en el útero, en la mujer o en la mama. Todo eso son realidades que se forman por nuestros estrés, por nuestra desconformidad que tenemos en la vida. Son toxinas, toxinas, que van y llevan a las células a la locura. Tan locas que es entre ellas, no saben el camino que tiene que hacer cada célula. La célula pierde el control de su camino y se transforma en células, diremos, negativas. Lógicamente viene el problema de autoinmune, la razón, porque se pierde el camino en las células y, no, y cada célula tiene una inteligencia propia de saber cuál es su camino y su misión. Dentro del organismo, dentro de su microcosmos, dentro de un macrocosmos que es el hombre del mundo. Tanto agua como hay en los mares, tanto tenemos nosotros sangre en nuestro cuerpo, tantos líquidos tenemos, tanta parte sólida y también tanta parte sólida. La parte sólida siempre es tan poca y la tierra es tan poco, son más los mares, los océanos que la tierra, y son más la sangre y la parte líquida que los huesos. Somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Y por lógica, vivimos también las tormentas, los huracanes, vivimos también los momentos lindos y divinos y los conflictos que tiene la naturaleza. Así en un macro, así en un micro, así en mega y así en lo mínimo, es lo mismo. El hombre es hijo de la naturaleza. Y por lo tanto, su comportamiento y su conducta es natural de la naturaleza. Siempre hemos preguntado si los antiguos egipcios sabían cómo curar la depresión. ¿Cómo no van a saber? Fue algo que para ellos fue lo primero que apareció en sus papiros. Tanto en papiro de Smith, le encontramos parte de eso, como los papiros que existen
de Tauter, y muchos que se perdieron en el incendio de Alejandría, muchos de ellos que se perdieron, pero de boca, lleva al pe. Muchos grandes espíritus conservan esta sabiduría y los conocimientos que se perdieron en este gran incendio de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría. Yo creo que ellos sabían cómo curarla, pero también la curaban con una meditación, aunque ya faltaba fe en el paciente, faltaba fe. Porque con la depresión no se concentra, con la depresión está ausente, con la depresión es difícil de volcarlo a un camino y que él se cuide a sí mismo y se integre consigo mismo o se busque a sí mismo. Dentro de la depresión ya es difícil. Sin embargo, la meditación hace ese milagro, crea ese milagro de que la persona se encuentra consigo mismo, se encuentra. Aunque no hay fe, aunque hay falta de fe. Tantas veces, leyendo a Shakespeare, encuentro cómo él buscó el amor, la fe. La buscó fe. Shakespeare también buscó fe. Buscó también fe en, cuando él habla de Hamlet, to be and not to be. La duda que tiene Hamlet es la duda de él, es la duda de Shakespeare. Él también dudó del espíritu, él también dudó. Pero sin embargo, él busca a través de del amor, busca encontrar la fe. Amar a una mujer es encontrarle fe a una persona. Yo creo que el amor nos ayuda a tener fe. Si uno ama a Dios, por lógica lo puede tener fe. No es como diga David, que siempre, Dios siempre se esconde cuando hay problemas, nunca aparece. Es verdad, Dios desaparece también tantas veces cuando lo necesitamos. Pero también quiere que nosotros resuelvamos nuestros problemas sin Él, sin Él. ¿Por qué con Él? Sin Él. Yo tuve muchas crisis con Dios, muchos problemas con Dios. Yo dudé mucho de Dios en distintos momentos de mi vida. En la época del holocausto, por lógica, el momento de la guerra, el momento cuando caían bombas, yo preguntaba dónde estaba Dios. Yo quise buscar a Dios y hay momentos que no lo encontré. Pero con el tiempo, lo encontré de nuevo. Sí, lo volví a encontrar porque lo necesitaba encontrar, no porque yo lo encontré. Lo necesitaba encontrar, porque si no lo encontraba, mi vida no tenía rumbo, no tenía camino. Me sentía totalmente a la deriva. Posiblemente yo entré en depresión. Sí, señor. Maestro, tuve grandes depresiones y grandes estados de angustia. Pasé por todo eso. Conozco lo que es la depresión. Y conozco la amargura, la hiel que se siente. Muchas enfermedades las he conocido entre mi cuerpo, entre mi alma. Y no puedo hablar solamente por los pacientes, sino puedo hablar por mí mismo, que yo las viví y los superé. Sin ayuda psiquiátrica, sin ayuda de medicamentos. Los busqué yo mismo la solución. Está bien que yo tenga una ayuda especial, tengo los espíritus, pero todos tenemos esa ayuda especial si la buscamos. Cada uno de ustedes la puede tener. No están ausentes para ustedes, están presentes para ustedes. Únicamente ustedes los tienen que buscar. No lo van a buscar ellos a ustedes, ustedes los tienen que buscar a ellos. Por lógica, cuando yo le di la espalda a mis espíritus, cuando yo le di la espalda a mis K, me sentí muy mal. Pero tiene mucho orgullo. Vengo de una raza de orgullos y estúpidos. Porque es estúpido, porque el orgullo es estúpido. Sin embargo, lo tuve. No pude razonar de otra manera que estúpidamente. Y entonces daba la espalda y quedaba solo. Hasta que, por lógica, cuando yo me vi totalmente abatido por la depresión, por las angustias, por la vida misma,
porque uno ya no tiene ganas de vivir. Uno ya mira el enchufe para meter los dedos. O uno mira el agua como para tirarse al mar. No sé. El instinto de muerte avanza, avanza y avanza y nos subyuga y nos lleva y nos arrastra. Y no queremos, tenemos que parar ese instinto que nos lleva a la muerte total. Porque hay distintas formas de morir, pero esa es la total, la que nos lleva a la fraternidad. Con lógica, lo superé. Pero pues siempre buscando un camino, buscando un camino. Tantas veces hablando con Zacarelo, ese gran padre de Cotolengo, que 30 meses estuvimos juntos. Él, su fe absoluta en Cristo, su fe absoluta en la Virgen María. Y yo le dije, que usted cree tanto en este judío, usted quiere, ama tanto a este judío. No es judío, es un cristiano. Digo, perdóname, perdóname, Zacarelo. Él era judío, los cristianos fueron los que vinieron después. Porque él no tuvo ningún símbolo de cristianismo para ser cristiano. Los cristianos buscaron un simbolismo y hasta fueron a Egipto a buscar simbolismo para encontrar un cómo llamarse, cómo llamarse. Era un judío y murió como un judío. Posiblemente las últimas palabras fueron Shema Israel, Adonai Eleinu, Adonai Echad. ¿Cómo dice todo judío al morir? ¿No habrá dicho eso? ¿Los papas se olvidaron de ponerlo en los concilios? ¿O en el Nuevo Testamento? Él también en ese momento se dedicó a Jehová, su Dios era Jehová. Pero mis queridos amigos, no sé, no sé, todos tenemos momentos difíciles en la vida, todos tenemos momentos difíciles. ¿Y cuántas veces discutí con los Zacarelos sobre esto, sobre los conceptos? Pero yo estaba seguro acaso de lo que yo le discutía a él. No, yo también tenía mis dudas. Yo discutía por discutir, porque lo tenía que discutir a Zacarelo. Pero yo estaba seguro de mi forma de afirmar sobre los conceptos religiosos o sobre mis conceptos sobre lo que es religión y sobre lo que es Dios. No, no estaba seguro. También dudaba. Él no dudaba, yo sí dudaba. Mis dudas me llevaron siempre a la depresión. Mis dudas me llevaron siempre a mi propio conflicto. Y mi propio conflicto es el conflicto que tiene el alma con su misión, con su destino. Creo que hablar de depresión es hablar también de una terapia mística que existe, mucho más allá de lo que existe en un comprimido. O lo que existe para llevar la parte de euforia, para llevar al enfermo para que levante su ánimo, o que vaya a ver cosas lindas, o entrar en entrar en la felicidad, como existen remedios que le hacen feliz, feliz, como si fuera una droga. Esa felicidad artificial que puede crear una droga. Yo no creo en eso y no la acepto. No acepto que a través de una droga, aunque se llame remedio, me haga ver cosas lindas y no vea mi triste vida que estaba llevando y mi conflicto que yo llevaba. No. O la miseria que yo vivía, que no tenía para comer, o no sabía dónde dormir, no sabía qué era, cómo era mi vida. Y sin amor, y con todo, todo mal, uno dice que estaba hasta mojado hasta por los perros. Sí, no sé cómo decirlo de una forma mucho más plástica. Pero sí, las veces que me sentaba en la cama con los pies en el piso, buscando tratando de mover la cama para que esté en posición, decimos en posición oriente, y que yo pueda estar frente al oriente, a donde nace el sol, donde nace la vida, y ahí poner en la meditación para depresión,
lo hacía, muchas. ¿Cuántas meditaciones tienen para la depresión? ¿Cuántas? Cualquier cantidad. Creo que debo tener para la depresión unas 300 o 400, nunca las conté, pero son 300 o 400 combinaciones para la depresión, porque cada depresión es distinta. Cada depresión porque viene de una vida distinta, o distintas frustraciones, o distintas fuerzas del instinto de muerte lo está llevando. Si es por la parte afectiva, o son disoluciones, o es que vive completamente desamparado, abandonado, o está viviendo un duelo de amor, un duelo. Todo eso, interesantísimo de saber que tenemos para cada uno una meditación. Usted me preguntará, yo tengo un problema, me deprimo siempre el atardecer. Porque la hora de la depresión es cuando se baja el sol, es cuando más ataca la depresión. A mí por lo menos me atacaba así. A las 6 de la tarde, a la puesta del sol, chao, a vivir la depresión. Ya me sentía mal. Quiere decir que cuando estaba el sol, me daba vida y podía luchar. Cuando se iba mi Dios, se iba mi Dios de la antigüedad. Se iba mi atón, se me iba, y se me iba y me quedaba mal. Pero cuánta gente que no sabe lo que es atón y sabe lo que es el sol, y ve el sol como algo para ir a la playa nada más, no sé, pero sienten la depresión a esta hora. Será una razón que tiene que ver eso con el sol o con la luna, o con las mareas. Cuando viene la hora de marea, nos ataca de una forma muy distinta, hasta de una forma muy aguda la depresión. ¿Qué tiene que ver la marea con la luna, con todo eso? Sin embargo, tiene que ver. ¿Cómo se explica la marea? ¿Cómo se explica el fenómeno de la marea? No, ningún científico. ¿Cuántas veces lo busqué? Una respuesta para lo que es la marea. No, nadie me lo explica. ¿Cómo la luna influye sobre el mar? ¿Cómo la luna influye? ¿Cómo influye la luna? ¿Qué fuerza hace la luna para que haya la marea? Tantas cosas que no sabemos respuestas. Tantas cosas que nos preguntamos, tantas cosas sin respuesta. Pero sobre la depresión, no tengo todas las respuestas tampoco, pero tengo bastantes respuestas, suficientes para salir de ella, como dejarla atrás. Eso tengo. Que vuelva a volver, puede volver, puede volver. Depende de la vida que lleva el paciente. Es interesante de ver cómo una depresión nos lleva por un problema de estudios. Cuando una persona pierde un examen, sin querer, no sabe por qué le sigue perdiendo. ¿Por qué le sigue perdiendo ese examen? ¿Por qué dejó de estudiar? ¿Por qué paró? Porque ya le faltaba tan poco para terminar una carrera, que invirtió tanto en esa carrera y para. Dice, no, a mí me hicieron algo. ¿Sabe qué? Acá el marido de mi hermana me odia. Es un abogado y no quiere que yo me reciba. Entonces quiere que yo no me reciba. Él es macumbero. Ay, Dios querido, por favor. No, siempre justificado con macumba, macumbero y cantidad de cosas. Cuando hay un problema distinto, el problema es el mismo. Que no puede estudiar, que no se concentra, que no, cuando llega un momento a esa materia, la depresión inconsciente lo ataca y no puede concentrarse. Y no puede, y va abandonando la carrera. Autodestrucción, autodestrucción.
problemas verdaderamente que lo llevan a él a la depresión y la angustia después, a la frustración de la vida. Siempre va a sentirse frustrado porque no se recibió, porque no se recibió. Como dice una persona, me dice a mí, yo no me recibí de contador, pero estaba a punto de recibirme. Por eso se recibió. Y bueno, pasaron cosas. Sabe que justo ahí, pues, tuve un problema con mi madre, que se rompió una pierna, y después que se rompió la pierna, quedamos sin empleada. Todo eso, todo justificativo que me encaja. Y yo lo miro, pero ¿qué crees? Yo soy un idiota, yo me chupo el dedo. ¿Quién dejó de ser contador porque la madre se rompió la pierna? ¿O porque tuvo problemas con la cadera? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Pero sin embargo, se autoconvenció, está convencido que por la prueba de la cadera, él no pudo estudiar. No, él no tuvo la culpa de nada, se lo justifica con la cadera de la vieja. Todo el problema de la vieja está, chao, lo pasó al otro lado. Eso se justificó. Qué fácil, qué fácil. Y así, cuando escuchamos a los pacientes hablar, qué difícil es escucharlos. Qué difícil es escucharlos. Y no decirle alguna cosa, por favor, si cree que soy estúpido, no puedo decirle eso, le tengo que escuchar. Ah, sí, no me diga. Así que su madre se rompiera, se cayó. Y se rompió la cadera. Qué barbaridad. Dios, eso me mató, a mí me mató, eso a mí me mató. Ya está justificado. Le voy a decir que no. Ahora, después de 20 años que ya pasó eso, le voy a andar diciendo el error que él cometió. ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con revolver eso? ¿Qué gano? Le voy a decir, no, usted no. Eso no es, esto no es el problema de su madre. Ese fue el problema suyo. No, ¿qué me viene a decir eso? Bueno, para mí usted es un contador. No me diga, sí, se le faltó una materia, usted es contador. Bueno, todos me llaman contador. Todos saben que yo soy contador. Pero, mamá, no pude ser. No pude ser. La vieja, bueno, cuando pasó eso con la madre, no pude ser. No, yo lo justifico todo bien, todo, todo, todo. Yo lo escucho, está todo. Que lo voy a arreglar ahora en la vida. La voy a ser contador ahora. Ahora tiene 60 años, la voy a ser contador. No, no soy estúpido yo tampoco. Seré estúpido de haber escuchado todo eso, pero no soy estúpido de darle consejo todavía encima. Es tanto no, tanto no. Hay tantas cosas que pasan en un consultorio. Tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que vivimos. Sabemos que existen cosas y enfermedades que uno es vulnerable, no son hereditarias, pero somos vulnerables, vulnerables. Y porque somos vulnerables, porque estamos pensando que nos podemos enfermar de esto. Porque mi padre murió de un cáncer en los pulmones. Y yo, si yo como yo estoy fumando, yo me voy a enfermar de cáncer en los pulmones. Ya otra piensa, es lógico, lo piensa tanto que lo va a tener. Es vulnerable también, sí, existe parte genética, existe algo, algo que no se descubrió todavía. No se sabe cómo fue eso. No se sabe. Pero sabemos que existe algo que no lo entendemos y que sucede y que pasa. Por ejemplo, existen casos donde cada uno piensa, cómo hacer la vida mejor de la otra parte. Quiere que la mujer sea feliz o el hombre sea feliz. He visto casos que la mujer sufría enormemente de problemas de columna, de caderas, de todo. Y no decía nada. De noche no dormía, se tomaba sus calmantes. Para no despertar al marido porque tiene que levantarse a las 8 para ir a trabajar.
una mujer dedicada a su marido, dedicada con amor, con mucho amor. Esa mujer, un caso. El marido nunca le valoró ese estado de la mujer, que cuánto ella sufría, y nunca hablaba de su dolor. Pero el marido un día tuvo un problema porque se cortó un dedo del pie en la playa con un vidrio. No sabe el lío que se armó con ese vidrio, con ese pie. No sabe, fue realmente hasta Costa Rica a ver un médico allá. A Costa Rica, porque el médico ese era el que operó al padre de él. Bueno, fue hasta Costa Rica. La mujer lo acompañó. La mujer tenía ya, podemos decir, una enfermedad en todos los huesos. Ya tenía lo múltiple, que se llama lo múltiple. Todo estaba mal y ella seguía haciéndose la fuerte, acompañar al marido por el dedito del pie. Que ella se había curado, cuando llegó a Costa Rica estaba curado. Y ella me decía, pero ¿sabe, usted sabe, este pobrecita que sufrió mucho del dedo? Sufrió mucho. Ay, sufrió tanto con ese dedo, que a mí me partía el alma. Y ella pensó, Dios querido, ella no miró su dolor, miró nada más que él. Qué amor. Y él, nada que ver con sus dolores. Pero yo digo, señora, ¿por qué no le dice a su marido cuánto usted sufre? Es su problema, señora. Usted solo tiene que decir a su marido. Ay, ¿para qué lo voy a preocupar, pobrecito? Él siempre tiene un problema en el trabajo y le voy a hablar de mis problemas. No, por favor, háblele. Yo le pido que le hable. No, no voy a hablar. Le pido que le hable. Si no, no venga más acá. No me digas que me está echando. Le estoy echando si usted no le habla a su marido. Yo quería ver la reacción del marido egoísta. ¿Cuál era cuando ella le iba a decir que tiene todo ese problema que ella tenía? Una degeneración en todo el cuerpo. Maestro, yo no se lo puedo decir. ¿Lo voy a decir yo? Ay, no, ay, por favor, se lo voy a decir yo. El viernes cuando venga la charla se lo digo, ¿eh? Y el viernes a la charla yo se lo dije. No me diga. Bueno, pero ella se va a curar algún día. No, no se va a curar nunca. No tiene cura ella. Ah, no tiene cura. Bueno. ¿Se le sufrió? No sufrió nada. Yo mire, Dios querido. ¿Por qué el amor es así? ¿Por qué una persona ama y la otra no ama? ¿Por qué es tan de parejo eso? ¿Por qué es eso? Ella preguntará, me toca a mí tener un hombre que no se preocupe por mí. ¿Ella puede pensar eso? No, no ni pensó, no se le ocurrió pensar. Porque es tan buena ella, tanto lo quiere, que jamás pensó eso. ¿Y usted no se dio cuenta que él está preocupado por usted? No, no quiero que se preocupe. No se preocupó y tampoco quiero que se preocupe. Está bien. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Ya metí el dedo a donde no debía meter. Metí la cuchara a donde no se debe meter. Y sin embargo, ¿para qué gané frente a una situación de tanta indiferencia que hay en el amor, en la pareja? Tanta. Justamente hoy vino a hablar conmigo una familia entera, una familia que yo quiero muchísimo. Y me habló el muchacho, el hijo, y me dice, maestro, ¿sabe qué? A mí me dio un consejo mi padre que no está acá presente. Yo vine acá con el abuelo, ¿no? Sí. Pero mi padre no está. Me dijo que igual que siga con la chica, si el día que mañana no te gusta, la cambias. Dejás por otra. Te dijo así tu padre. Sí. Buen consejo. ¿Es malo?
No, es muy bueno. Hoy los padres aconsejan así a los hijos. No sé si me dijo mal o bien, pero yo creo que es un buen amigo. Mi padre es un amigo. Me dijo, mira, si vos ves que la mina no te responde, no la mandás a bañar, comete, te la cambias. La mina no te responde, la cambias por otra. Dios querido, qué bajeza, Dios querido. Pensás que la muchacha está invirtiendo todo su amor ahí en este hombre, está invirtiendo todo, para ella es el sueño ese muchacho. Y él está pensando, si me servís, si me servís, me quedo contigo. Y decía, no, chao, te cambio. ¿Qué vamos a hacer? Ella no tendrá un día de depresión. No es una futura enferma de depresión. Sentirse cambiada, sentirse que es un objeto, que es una mesa que se cambia porque no entra en el apartamento, vamos a poner una distinta, o no combina con los otros medios. Por favor. Sí, eso es un pensamiento de la actualidad. Es triste. Es triste, es triste, es triste. Pero sufrimos de esta forma de pensar del hombre actual. Sufrimos como piensa la juventud actual. Sufrimos como piensan todo el mundo así. Pensar que los mayores, los jóvenes, influyen en los mayores. Ya los mayores no influyen en los jóvenes influyen en los mayores. Ya vemos personas mayores y están con la computadora, con un dedo y con otro dedo, tratando de aprender a manejar la computadora. Están con un celular especial. Ya vemos, los jóvenes llevan a los viejos. ¿Y los viejos? ¿Qué le llevan a los jóvenes? Nada. ¿Qué les transmiten a los jóvenes? Nada. Porque no se dejan transmitir. No aceptan nada de una generación anterior. Y la gente mayor está con los y se viste como los jóvenes, se ponen su jean, algunos con jean roto, y andan así también, igual que las muchachas jóvenes, se ponen un pañuelito, se arreglan el pelo un poco más largo, le falta todo el pelo adelante, pues se dejan toda la peluca para atrás. Y quieren ser jóvenes. Quieren ser jóvenes. Es lamentable que en vez de que el mayor, que tiene que ser un maestro de los jóvenes están influyendo sobre los viejos, sobre los mayores, cómo vivir, cómo vivir. Ya los mayores también se juntan ahora, los mayores tampoco se casan, viene una pareja de afuera y dice, ¿y qué van a hacer? ¿Nos vamos a juntar? Nuestros hijos también se juntan, nosotros también nos vamos a juntar, vamos a ser igual. Y se ríen, nos vamos a ser igual, igual, igual. Qué lindo, lo felicito, yo digo. Es un récord que están haciendo ustedes, es algo maravilloso. Además, es igual que los muchachos, está muy bien, seguro, se van a juntar. ¿Qué les quiere decir? ¿Qué estamos? Y la juventud influye sobre los otros, igual. ¿Y a ti, maestro, te influye? No, a mí no. Gracias a Dios. Yo hago así con el dedo. Sigo luchando de mantener una posición, de querer a mis hijos enseñarles mi vida. Y aunque acá no los veo, no están, ni existen. ¿Por qué no están? No sé. Porque no podemos influir. Yo también fracaso. No creas que yo no fracaso. El otro día estoy hablando con una iniciada y me dice, así que tú vivís el mismo problema que yo. Sí, el mismo problema. Idéntico. Así que vos tenés un hijo lejos y no puedes juntarte con él. Sí, no puedo. Y vos tenés una hija también lejos, también, sí. Que estamos distanciados, sí. Porque no, tú como maestro no puedes hacer. No, la ley no me permite influenciar en nadie y menos en mi hijo que él esté conmigo. No puede influenciar y no lo voy a hacer nunca. Nunca voy a influenciar. Jamás voy a hacer eso. Ese pecado no lo voy a hacer nunca. Porque eso sí que es un pecado, influenciar sobre uno, sobre lo que nosotros pensamos. Y usar toda nuestra sabiduría a favor nuestro o para nuestros propios intereses. Les voy a enseñar unas meditaciones muy especiales para lo que es la depresión. Pero vamos a hablar de tres tipos de depresión por hoy,
alguna vez hablaremos otra vez del tema. No es mi preferencia hablar de depresión. A mí me gusta volar, me gusta hablar de Dios, me gusta hablar de mística, me gusta hablar de simbolismo, de sueños. No es mi preferencia hablar de depresión, de angustia, de ansiedad, no es. Pero la situación nos obliga a veces a tocar temas porque hay necesidad dentro de nuestros propios pacientes que quieren conocer cómo curarse o ayudarlos a comprender mejor su propia enfermedad o su propia patología. Hay una meditación que es para los que se sienten defraudados. ¿Qué decir defraudados? Le llamaría a un hombre que está defraudado de la mujer, se desilusionó de ella. O la depresión le llevó a la desilusión, o la desilusión le llevó a la depresión. Pero mayormente están unidos, mayormente están unidos. No sabemos si es primero apareció el huevo o primero la gallina. No sabemos. O primero la gallina y después el huevo. No sé. Pero nosotros conocemos que primero está la gallina y después el huevo. Está. Así quedamos. Pero Darwin dice que no, primero el huevo. Bueno, pero no vamos a hablar en la forma de la evolución. Vamos a hablar de distinta manera. Vamos a decir de esta manera. La persona que es bajo de un problema que fue abandonado, está defraudado, está desilusionado. ¿Cuál es la dábraja que se usa para eso? ¿Cuál es la meditación que se usa? Cuando existe esa sentirse defraudado de una persona, de la desilusión, el desencanto. Los antiguos hablaban siempre de algo que es el desencanto del árbol, porque decían que el desencanto del árbol es cuando nosotros esperamos más frutos y no los da, porque hay árboles que dan frutos cada 2 años y un año no lo da. Entonces ese año se llama el año de desencanto porque no da frutos. Bueno, será el año que no da frutos, así lo interpretaban los antiguos egipcios. Posiblemente sea la forma más primitiva, pero también es una realidad. Cuando una persona no recibe nada de la otra, es que pues se siente defraudado. No recibe nada lo que invirtió. A veces uno invirtió toda una vida, no recibe nada de eso. Recibe un chao y un portazo en la puerta. Es terrible, es terrible, es terrible. Quedarse solo después de todo esto. Y entonces para esta meditación, para este caso, para estos, para la desilusión, para el desencanto, para cuando una persona se siente así, no solamente abandonado, sino desilusionado también del caso, no solamente abandonado, pero desilusionado. Una cosa es abandonado, pero además, esto es más grave, porque está abandonado y desilusionado. Entonces la meditación es Mishta Aret. Mishta Aret. Esa meditación, Mishta Aret, porque los antiguos siempre trataban de unir las letras como potencias, como simbolismos, para que funcione dentro de nuestro divino campo, que es el campo que es el campo onírico de los sueños. Esto es una. Esta meditación se hace únicamente antes de acostarse. Únicamente antes de acostarse. ¿Dónde está mi almita? ¿No está acá? ¿Dónde está mi alma? Ah, acércate acá, por favor. Y después otra meditación. Es cuando nosotros recibimos una noticia muy triste, que no tenemos vida, que tenemos muy poca vida, porque el oncólogo nos dice que tenemos tantos meses de vida, cuando no nos dice ni de años, nos habla de meses nada más. Y cuando uno recibe esa noticia, o que no, una noticia que se te murió una persona, se te murió un hijo y no lo vistes,
algo pasó, una desgracia, un accidente, algo de golpe que no sabes, pero en el momento te es la noticia. Arushit. Yo la hago esa veces esto. Porque a veces me vienen cada sorpresa a mí mismo en la vida, que esa la tengo que hacer, esta la tengo que hacer yo. El Arushit lo tengo que hacer, lo hago los viernes en la mañana. Hoy lo hice. Para la distribución que uno puede recibir, mismo en el plano de trabajo, plano profesional. Esa parte que uno no sabe por qué, noticias distintas, que no te salieron las cosas. Esperabas una cosa y te sale todo al revés. No solamente una muerte, sino precisamente hasta un punto que vos estás esperando algo grande y no sale. Lógicamente depende lo grande que es para cada uno, porque una persona que está sin trabajo y está seguro que le van a dar el trabajo y no se lo dan, después al último momento no se lo dan, yo creo que es para Roshid, eso también es un gran golpe, gran golpe, gran golpe. O lo echen del trabajo, no sé por qué, la sorpresa. ¿Y por qué me despiden? No, porque tenemos que hacer economía en la empresa. Chao. Ojo, es un justificativo. Pero tomaron otro en mi lugar. Tomaron otro. ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿Qué hice yo de malo? No robé, no hice nada, no me equivoqué nunca. Siempre contento con mi trabajo. ¿Por qué me sacaron? Bueno, estoy embrujado. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, esa meditación es para esto. Porque la depresión es muy grande de frente a esta situación. Número dos. Ahora la número tres. La número tres es cuando existen violaciones sexuales. Violación sexual no quiere decir que los agarren a una mujer en la calle y los violan. No. La violación es distinto. No solamente es eso. A una mujer la engañan, le dicen te amo, te quiero. Se acuesta con ella y anda que te cure Lola. Eso también es una violación. Uno se siente usado, se siente, en fin, se siente nada. Una M se siente que no es nada. Y el hombre que es una porquería. Me dijo tantas cosas, todo eso para acostarse conmigo. Eso, esa disolución que te está tocando tu cuerpo, no solamente tu alma, no solamente tu trabajo. Eso es otro tipo de meditación. Duele, 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 duele. Hay mujeres que quedan frígidas, hay mujeres que nos quedan sin libido. Hay mujeres que no saben cómo superarse, no saben cómo superarse eso. Les preguntamos, ¿y novio? No, por ahora novio no quiero. ¿Por qué? No, porque pienso que tengo que trabajar primero, tengo que recibirme. No, todo justificativo, no. La verdad es otra. No quieren tener novio. Ya pasó por algo que no quiere saber nada. Ya tuvo un hombre que, y hasta que no se acostó con ella, no aflojó. Y cuando se acostó, la mandó a freír papas. ¿Qué haces? Seguro, ¿qué haces? Se siente que no la llama más, que no la no, se terminó. ¿Por qué es así? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué él era tan bueno con ella, tan divino? La amaba, le escribía cartitas y le preguntaba 20 veces por el celular que te amo, te adoro. Llega un momento de la cama y terminó la cama y terminó todo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Ese por qué es que no hay respuesta humana que le puede contestar eso a esa mujer. Esa es para otra meditación. Anush, Anush, Anush. Los maestros antiguos decían, hija mía, tú tienes que hacer un Anush. Pero ¿por qué tengo que ser Anush? Tú lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tú no quieres tener novio, no quieres casarte. Que es terminar cantidad de cosas y no crees, no crees, no crees. El Anushi también es. Cuando uno pierde un hijo, o pierde un hijo, pierde un embarazo, le pues para que venga otro hijo, tiene miedo de quedar embarazado porque tiene miedo de perder un embarazo. Es también el Anushi. ¿Y van a tener otro bebé? Por ahora no, lo estamos pensando mucho, ¿eh?
Por ahora no queremos tener, ya, esto lo perdimos, bueno, parece que fue del destino perderlo, pero yo creo que es mejor, porque nosotros no estamos ahora en condiciones de tener un hijo. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica? El Anushi para eso también es. El Anushi es para eso. Pero dígame, pero hace 7 años que te han casado, no quieren tener un hijo. Es importante el hijo. Ya tienes 38 años, ¿de qué esperas? ¿Tienes 40? Ay, no, el año que viene de cualquier manera lo voy a tener. Pero hasta el año que viene no, no. Pues, hace 7 años que te han casado y no lo buscan. No, 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 lo buscamos en su momento, pero después nos dimos cuenta que no. Los dos nos dimos cuenta. Se convencieron los dos. Ella convenció a él. Y él también, que ahora la economía no da, porque si yo tengo que dejar de trabajar, te puedes imaginar que eso no puede ser. Bueno, mientras yo trabaje, nosotros podemos juntar más plata. Y bueno, Anushi, Anushi, Anushi. No, tantas mentiras que nos tratamos de engañar a nosotros mismos. Y ahí vienen depresiones, depresiones, depresiones. Porque cuando viene ella dice, ay, me siento tan mal, ay, no sé por qué me siento mal. Y no tengo ningún motivo para sentirme mal, porque tengo un hombre divino, tengo un buen trabajo, tengo todo. Digo, bueno, hijos, no, no, hijos por ahora no lo buscamos. Pero la depresión está. La depresión está. El alma, sí, no le va a convencer a su alma la verdad. La mentira a todo el mundo le dice mentira. La mentira está para todo el mundo, menos para su alma. Su alma le dice, pero Raquel, Raquelita, ¿por qué no tenés un hijo? ¿Por qué no querías embarazar? ¿Qué estás esperando? No puedo, no puedo. Estamos en una economía muy mala. Bueno, mentiras y mentiras. Nos engañamos y nos engañamos. Anushi, Anushi. Todas estas meditaciones se hacen antes de dormir. Las depresivas se hacen antes de dormir. Antes de dormir. Porque trabaja sobre el subconsciente, no solamente sobre el inconsciente, sobre el subconsciente, la parte onírica, y trabaja sobre nuestros sueños y hace un despertar distinto. Hace un despertar distinto. Posiblemente, tratando de esas meditaciones, ella va a decir: no, dice, no sé por qué, no voy a esperar hasta el 39, quién sabe cómo voy a quedar. No, voy a querer el hijo ahora. Lo supera, lo supera, lo supera. Y la otra busca un novio también, lo va a buscar, lo va a buscar. Y la meditación trata de ayudar a cada uno al camino que tiene que ir, la forma más normal, la mejor camino. Aro si, aro si.